Allí se busca más icona. Ya kukausai yukanchi gaspa kunugnina suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí se busca más icona. Allí se busca más icona. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Qué gusto estarles acompañando el día de hoy. Muy buenos días, Marce. Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas. Escuchas, estamos en su programa Minga por la Pachamama. Pues hoy con bastantes entrevistas, estamos bastantes reportes, bastantes diálogos y muchos aprendizajes que nos han permitido las compañeras y los compañeros, pues, desde los espacios en donde nosotros hemos podido estar. Así que, amigos, amigas, hoy día tenemos un programa muy especial. Andando entre los Andes, recorriendo diversos lugares, diversos espacios que nos permiten ir haciendo esta minga por la Pachamama. Y claro, esta minga no podría ser posible sin las amigas, amigos de las radios comunitarias que tan gentilmente retransmiten el programa de la minga. Y por eso queremos darles unos saluditos. Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi. Saludos también a Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en El Napo. Radio Salinerito en Bolívar. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Imbabura. Y radio, por supuesto, por el canal YouTube de Corape Digital TV. Sí, pues, y en realidad, si usted quiere comunicarse con nosotros, si tiene alguna idea, alguna cosa que contar que tenga que ver con la minga por la Pachamama, pues no dude en hacerlo a través de mensajes en el Facebook. Puede encontrarnos como Minga por la Pachamama y en el Twitter también @Minga por la Pachamama. Y pues aquí también enviamos saludos fraternos a todo el equipo máster de la Corape, por supuesto a compañero Felipe Mosquera, al compañero Paul Salas y a la compañera en los sonidos Karina Torres. Y también un saludo especial para ese equipo de producción ahí, Salomé y Dani, desde siempre acompañándonos en la minga por la Pachamama. Así que va creciendo el equipo minguero, se van sumando más gente a la minga y nosotros bastante contentos porque además sabemos que en distintos territorios, en distintas comunidades, en distintas experiencias, pues también tenemos las puertas abiertas. Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Mi nombre es Karen Valverde, soy parte del Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador. Vengo desde la provincia de Imbabura, de la ciudad de Ibarra. Tuvimos esta asamblea, que es un encuentro nacional del movimiento. Me llevo muchos aprendizajes y enseñanzas en este encuentro. Conocí a gente nueva, gente del sur, del centro, que también forman parte de este movimiento. Les invitamos, estamos en una campaña, los jóvenes, se llama Juventudes Activas, que nos sigan en nuestras redes sociales. Es para juntarnos por una vida digna de oportunidades. Estamos compañeros de diferentes países, que les quiero mandar un saludo a Luis de México, a Wagner de Costa Rica, en Nicaragua está Alejo, en Guatemala está Rosa y mi otra compañera, y también en Colombia, Sebastián y Julián. Un fuerte abrazo para todos. Mi nombre es Valeria Vélez, yo nací en la provincia del Cañar, la ciudad de Azogues, y es un gusto reencontrarme hoy con diferentes amigos, personas que vienen trabajando desde diversos territorios en el Ecuador para dinamizar la economía social, popular y solidaria también. Entonces, como un aprendizaje valioso es reconocernos que estamos activos, que estamos vivos, aunque un poco desarticulados, ¿no es cierto?, todavía, pero hay mucho por ofrecer, mucho por trabajar. Y un desafío importante entre los tantos que hemos hablado estos días, creo yo que es el cómo poder involucrar a las nuevas generaciones para darle la continuidad y la fuerza que necesitamos en todo este objetivo. Mi nombre es Ruth Mora, yo soy de Loja,
también forma parte del MESE, y creo que el aprendizaje más importante que hemos tenido es el que existimos, el que aunque la semillita haya estado un poquito sin riego, con un poquito de riego empieza a florecer y seguramente va a dar frutos. El desafío es que todos podamos volver a encontrarnos en estos espacios con mayor frecuencia en nuestros territorios. Entonces nos estamos poniendo como retos también el tema de poder incluir a los jóvenes, de poder generar nuevos espacios de formación también en esta lógica de lo que es la economía social y solidaria, y creemos que unidos somos más. Yo me llamo Rosario Quichimbo, vengo de la SUEI, compañera con doña María y doña Enma Soledad, con que a quien vengo representando a las compañeras. Estoy aquí presente junto con la compañera Rosita Sinchi. Yo recién vengo entendiendo un poco, que no comprendía, ¿no?, por comienzos, pero ahora ya voy entendiendo, ya voy razonando, voy viendo cuál es, a qué se ha venido, a qué se ha llegado y a qué nos vamos. Buenos días, compañeros. Yo también soy de Cuenca. Vengo representando a la doña María y a otra compañera, Egma. Y a mí me ha gustado esta reunión, vengo por primera vez, y quiero que seguir adelante, que sigan los compañeros así unidos. Y ya la otra compañera todo ya habló, ya no tengo casi más que decir. Y lo que deseo es que, por ejemplo, que hay otras organizaciones que acerquen, que unan, que es la unión hace fuerza. Eso es más lo que puedo decir. Buenos días, mi nombre es Patricio Bravo, vengo de la ciudad de Cuenca. Estamos con un grupo de dinamizadores de la economía social y solidaria en la provincia de la Azuay, y nuestro objetivo acá ha sido el conocer y enfrentar los diversos desafíos que tiene la economía social y solidaria frente a la crisis económica y social que se vive. Hemos tratado en este evento de identificar los principales problemas, los principales actores que están activando en la economía social y solidaria en la zona, como son productores y productoras agroecológicas, artesanos, prestación de servicios y otras actorías. Y pues estamos tratando de también identificar los desafíos y retos que tenemos para trabajar en los próximos 2 años. Y pues el trabajo ha sido muy fructífero en esta jornada de trabajo de 2 días que hemos tenido de un encuentro para intercambio de experiencias y también compartir actividades comunes. Buenos días, mi nombre es Alfredo Robles. Para mí este encuentro ha sido unos 2 días muy lindos de encontrar gente que piensa, que siente, que vive la economía solidaria. Es una de las cosas más importantes que nos puede pasar a las personas que pensamos en el bien común. Es algo lo más importante que nos puede pasar a las personas que todavía soñamos en una sociedad más justa, de encontrar gente que todavía creemos en esta posibilidad, de compartir estas posibilidades, estos ideales, estos sueños, que poquito a poquito se van perdiendo en la sociedad, en una sociedad más individualista, en una sociedad más sola, más encerrada en un teléfono, en una red social. Nos abrimos, nos encontramos, nos sentimos esa alegría, ese gusto, esa paz, y pensamos y soñamos en que sí es posible. Hoy estamos escribiendo, construyendo propuestas, retos de esa transformación social, de ese mejor día, de esa mejor vida, a través de pequeñitas propuestas, de pequeñitos sueños que sumados van a ser algo muy grande. El mensaje sería de que cada uno de nosotros seamos ese hilo conductor, ese hilo articulador para ir tejiendo esta sociedad solidaria y más justa.
Buenos días, mi nombre es Johnny Jiménez del Movimiento de Economía Social y Solidaria. Bueno, estamos en este encuentro del Movimiento de Economía que está trabajando el tema de la crisis ecosocial y cómo la economía solidaria puede incidir y puede ser una alternativa a estas diversas crisis que tiene el planeta en este momento, ¿no? Y uno de los aprendizajes que hemos visto que es una propuesta sumamente potencializadora porque nos presenta propuestas para la crisis alimentaria, para la crisis ambiental, para la crisis social que vive. Entonces creemos que la propuesta es una propuesta esperanzadora, ¿no? Y uno de los grandes aprendizajes es de que la articulación y el trabajo en conjunto, el trabajo en red, la intercooperación como uno de los principios fundamentales de la economía solidaria, del cooperativismo, es lo que nos va a permitir fortalecer esta economía diferente. Bueno, un gusto estar aquí en este espacio del encuentro del Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador. Aprendizajes de este encuentro. Creo que lo más rico, lo más simpático es volvernos a encontrar o encontrarnos con amigos, conocer nuevos amigos, que a pesar de que hay como esta sensación de temor, a pesar de que hay como esta sensación de inseguridad, nos encontramos y en este encuentro nos sentimos de alguna forma contenidos, de alguna forma que estamos sintonizados pensando en las mismas o en no en las mismas, pero sí pensando en y actuando y haciendo estas prácticas de la economía solidaria que de alguna manera nos juntan y nos cuidan. En ese sentido me parece rico esta experiencia del MESE y con esta expectativa, ¿no?, de plantearnos este desafío de cómo hacemos para articularnos, para juntarnos a pesar de esta individualización y de este miedo que nos invita a quedarnos a la casa. La propuesta del MESE es cómo logramos juntarnos, cómo logramos encontrarnos con diferentes actores que estamos latiendo, sintiendo lo mismo y que estamos trabajando precisamente para celebrar la vida y también para sembrar la vida. Yo soy Patricia Yacelga, soy dinamizadora del Movimiento de Economía Solidaria y también formo parte de la Fundación CEDAL. El día de hoy estamos aquí en el Encuentro Nacional del Movimiento de Economía y es muy grato realmente volver a estar acá en estos espacios en donde logramos vincularnos o al menos sentirnos, abrazarnos después de tanto tiempo de la pospandemia, con todos los miedos que implica en estos tiempos, sobre todo de este contexto social donde la inseguridad y el miedo está latente. Para nosotros es muy grato poder estar planeando o planteando por lo menos alternativas que nos permitan fortalecernos en cada uno de nuestros territorios, pero también fortalecer esta convivencia humana y a nivel nacional. Aquí estamos de varios territorios, de Cayambe, de Ibarra, de Pedro Moncayo, de Cuenca, de Loja, hermanados en un solo sueño común, que es tratar de cambiar estas injusticias y esta forma de mirar las relaciones económicas en este mundo del capital, digamos así. Dentro de nuestros retos es tratar de que el movimiento pueda tener un poco más de fuerza para hacer incidencia en aquello que creemos que es necesario posicionar a favor de las organizaciones que hacemos economía solidaria, pero también de las personas que estamos buscando un nuevo modelo con paz y justicia. Yo soy Leonardo Velasco, represento a mi familia. Yo vengo también dedicándome a investigar y a practicar la economía solidaria o formas alternativas de vida. Y en este encuentro del MESE ha sido muy valioso reflexionar sobre el escenario en el que nos encontramos, un escenario de crisis constantes en el que estamos escalando hacia gobiernos cada vez más autoritarios y frente y en medio más bien de un contexto con marcos normativos favorables a la economía solidaria, nos encontramos un poco débiles y queremos a través de este diseño de una hoja de ruta fortalecer estos circuitos alternativos
a través de varias actividades que nuevamente nos junten y fortalezcan, ¿no?, el territorio de la economía solidaria. Mi nombre es Homero Viteri, soy parte del Movimiento de Economía Social y Solidaria en el Ecuador, MESE. Estamos aquí reunidos para poder, digamos, con ese contacto humano y ese sentir, ese pensar, analizar cómo está la realidad social, económica, política del Ecuador, cuál es el papel de los movimientos sociales en cuanto a esta situación, cómo lograr pensar en otra forma de economía, donde lo más importante es la vida, ¿no?, en donde es fundamental los valores, donde es importante la organización, mirar cómo se podría replantear cosas que están sucediendo actualmente, ¿no?, salir de ese enfoque de violencia, de digamos de aislamiento, a una idea de colectivo, de comunidad, pensando desde cómo hacer una socioeconomía en donde efectivamente la solidaridad sea lo que prime en la vida, ¿no?, como una forma de vivir, una forma de pensar. Entonces, construir en colectivo un camino, una ruta, es fundamental, sobre todo teniendo el querer dentro de sí mismos, ¿no? Entonces, con toda esa vida para la vida, esto es lo bonito de estos días de trabajo que hemos tenido en colectivo. Mi nombre es Fabricio Moreno, pertenezco al equipo Misionero Itinerante. Creemos nosotros que el reino de Dios se hace aquí y ahora. Aquí es en las comunidades, en lo concreto, en la vida cotidiana. Y ahora es sin pedir permiso al sistema ni a ningún otro modelo que nos implique una relación de inequidad con nosotros mismos y con la naturaleza. Acompaño a comunidades, sobre todo en la costa, en Esmeraldas y Manabí, dinamizando sus procesos, procurando que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Creemos que una ética diferente, una forma de relacionarnos diferente entre nosotros y con la naturaleza y una forma de intercambiar con las demás personas significa el cambio concreto de un mundo nuevo, de una nueva forma, de una nueva práctica. Venimos a aprender de los hermanos que han transitado ya varios de estos aspectos de la economía y hay que pedir también acompañamiento y a dar también nuestra modesta aporte desde las experiencias concretas y desde lo que alcanzamos a comprender sobre este mundo nuevo. Mi nombre es Giovanni Santamaría, soy parte de la Fundación Maquita y también como institución parte del MESE, el Movimiento Economía Social y Solidaria del Ecuador. Bueno, en este encuentro ha sido muy rico dos días donde hemos podido analizar estos avances y desafíos que tenemos como los quienes hacemos la economía social y solidaria. Hemos estado claros que sí está, hay una crisis fuerte ecosocial, diciendo lo ambiental, lo político, lo social, lo económico. Hemos analizado desde los diferentes territorios cómo estamos, a pesar de toda esta crisis, tratando de salir. No queremos ser una alternativa, más bien la economía social y solidaria nos plantea la opción realmente de una vida social, sostenible, donde valora la vida y pone sobre todo al centro al ser humano. Entonces, estas reflexiones nos están generando también, obviamente, desafíos, un plan de trabajo que nos vamos a comprometer juntamente a cogestionarlo. Entonces, estamos muy contentos porque el calor humano, las experiencias que se han compartido, pues nos llevamos de eso, ¿sí? Que somos un movimiento, no está estancado, es como el agua que va corriendo. Y pues frente a eso vamos a seguir, ¿sí? Queremos ser justamente ese referente a nivel nacional donde todos puedan reflejar que todavía podemos, ¿no?, seguir creyendo en un modelo más justo y solidario para el Ecuador. Hola, mi nombre es Marisol González, soy de la Corporación La Choza, somos de Ibarra y aprendí en estos dos días muchas organizaciones de agroecología que me han gustado bastante. Y fomentar la cultura y la organización entre todas las comunidades. Hola, mi nombre es Berenice Siles, formo parte de la organización La Choza de Ibarra y pues en estos dos días ha sido muy grato poder compartir experiencias con personas de diferentes ámbitos y comprender temas como la agroecología, la reciprocidad y sobre todo en los desafíos de manejar estos temas con los jóvenes, que pues ahora la mayoría no nos enfocamos en este tipo de situaciones que en realidad son muy importantes. Hola, mi nombre es Viviana Zurita, pertenezco a la Corporación La Choza de Ibarra. El aprendizaje en estos dos días ha sido el conocimiento de algunas agrupaciones que son parte del MESE, que están confluyendo en algo que es la agroecología, la solidaridad, el compartir.
y el desafío que me llevo es llevar esto hacia territorio, replicar hacia las actividades que hacemos en la vida diaria y desde el hogar y hasta todas las actividades que realizamos. Hola, hola, saludos cordiales. Soy Rolando Cangás de Corporación La Choza, de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. MESE, Movimiento de Economía Social Solidaria del Ecuador, pues nos abre las puertas a quienes estamos activando de alguna manera pues la economía social solidaria, y personalmente pues ya voy desde el 2010 como dinamizador nacional de esta economía alternativa. ¿Qué nos llevamos? El interaprendizaje, la reciprocidad, solidaridad y también esas nuevas generaciones que están aportando a lo que es la práctica de una economía social solidaria. Los desafíos, seguir practicando con fuerza en los territorios y reproducir esta información a más compañeros y compañeras en nuestras organizaciones. Mi nombre es Margarita Pupiales, soy de la provincia de Imbabura, pertenezco a la zona norte de lo que es del MESE y también vengo como productora agroecológica del espacio de Curicancha. Para mí la verdad ha sido un aprendizaje bastante amplio, me llevo bastantes conocimientos en donde tuve la oportunidad de escuchar, ¿no?, cómo son las oportunidades a nivel nacional, por ejemplo en Cuenca, en Cañar, cómo se caracterizan las ferias, y entonces a la vez yo también me voy con ese conocimiento y de ir y poder apoyar a la organización en la que pertenezco y más bien agradecerles por esta oportunidad y tener más conocimiento, más experiencias y una oportunidad muy grande. Que continuemos, ¿no?, como grupo enfocándonos en lo que es la economía social y solidaria con la finalidad de garantizar nuestra economía familiar. Buenas tardes amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Seguimos aquí andando entre los Andes, nos encontramos por el oriente. Estamos aquí con un compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es William. ¿Qué tal, William? Un gusto. ¿Y en qué parte nos encontramos ahorita? Estamos aquí en Lago Agrio, en la Federación de Mujeres. Y cuéntame, estos días, ¿qué han estado haciendo con ustedes, con tu colectivo? Bueno, iniciamos ayer fue el día de la llegada, hemos conversado un poco, nos integramos, nos hemos conocido con algunos chicos y justamente ahorita estamos haciendo algunas actividades, pintando y haciendo unas cositas más. Y entiendo que esto es entonces un encuentro de jóvenes que ustedes organizan. Sí, exactamente. Estamos algunos jóvenes de algunos lugares, están jóvenes de varias nacionalidades, que es buenísimo poder compartir y conocernos con todos. ¿Y cómo les has visto a estos jóvenes en tanto al tema del liderazgo? Bueno, veo bastantes jóvenes que tienen... ellos al parecer ya son líderes en sus comunidades también incluso y bueno, estamos compartiendo incluso algunas experiencias entre algunos jóvenes también, porque algunos llevan más tiempo en temas de liderazgo y unos están comenzando, están iniciando. Entonces, con todo eso, pues hemos estado compartiendo conocimientos con ellos también. Claro, un intercambio de experiencias, ¿no? Y ustedes han estado hablando tal vez de este tema de la conservación, de cómo los pueblos nos ayudan a la conservación en general de la naturaleza y así. Bueno, en realidad yo soy de la nacionalidad Cafán, soy de la comunidad Cafán Dureno y nosotros como nacionalidad indígena siempre hemos estado en el tema de la conservación con todos nuestros ancestros. Yo siempre digo, nosotros como jóvenes somos los encargados hoy en día de conservar y cuidar nuestros territorios y nuestras selvas, y más que todo nuestros ríos también, porque nosotros vivimos a riberas de los ríos. Y entonces, nosotros como jóvenes tenemos una misión. Nuestra misión hoy en día es cuidar y proteger la selva y nuestros territorios. Entonces tiene que ver mucho esto, ¿no?, como del tema del liderazgo, con la conservación y cómo las comunidades abrazan este sentido como para replicarlo. ¿Qué opinas tú de los nuevos jóvenes que están haciendo este tipo de acciones? Bueno, en realidad han pasado muchas cosas en algunas comunidades que, bueno, a mí me da alegría ver jóvenes que están integrándose en temas de liderazgo y están involucrándose más en esos temas de conservación y toda esa cuestión, porque ha habido líderes que llevan bastante tiempo en los procesos, ¿no?, de liderazgo,
pero no sé si han tenido la misma preparación que los jóvenes que están teniendo hoy en día, porque al fin de todo terminan vendiendo los territorios, terminan regalándoles a las empresas petroleras, a las empresas mineras. En cambio, hoy en día nosotros estamos aquí compartiendo, aprendiendo un poquito más del tema, o sea, empapándonos más de lo que es el tema de la conservación, y con eso creo que los jóvenes van a tener más preparación para poder liderar en sus territorios. Qué lindo que haya estos espacios, ¿no? Que puedan abrirse a los jóvenes. Para ti, para estos jóvenes que tal vez no están en tanto encaminados al liderazgo, pero que sí les interesa la conservación, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, en realidad cuando estás en el tema de la conservación estás solo, porque no todas las instituciones gubernamentales le van a apoyar. Siempre va a ser el malo de la película, el que está luchando por la conservación. Siempre va a ser excluido de las comunidades, muchas de las veces que me ha pasado. En las comunidades, la mayor parte, por la poca información que tienen en sus territorios, creen que la mejor salida es vender sus territorios a las empresas petroleras y recibir dinero fácil, y con eso solucionan sus vidas. Pero en realidad empeoran, porque muchas de las veces venden sus territorios y simplemente se lo gastan en decir en alcohol y muchas otras cuestiones, porque no están capacitados incluso ni para manejarse económicamente, o sea, en sus hogares. Entonces, decirle a los chicos que no desmayen, sigan en la lucha y sigan aprendiendo. Busquen la manera de aprender lo que es tema de derechos, incluso, porque ayuda mucho. Y que no desmayen, porque siempre hay ONGs que están apoyando en tema de conservaciones, y que sigan aprendiendo más. Cuando hablas del pueblo Cofán de tu comunidad, ¿a qué te refieres? Bueno, la comunidad Cofán Dureno, somos 13 comunidades en realidad. Somos comunidades cofanes que hemos quedado aislados, a pesar de haber sido como que los que hemos recorrido y hemos sido dueños de toda la provincia de Sucumbíos, según la historia, pero hemos quedado aislados en pueblos pequeños. Y entonces estamos divididos en 13 comunidades. En 13 comunidades, la comunidad central, la comunidad central tiene apenas 9.500 hectáreas. Y de las 9.500 hectáreas está siendo amenazada por empresas petroleras que ya quieren explotar ese pequeño territorio que tenemos, lo poquito que tenemos de territorio nosotros para poder sobrevivir, porque nosotros normalmente como cofanes hemos vivido de la cacería y de la pesca. Hoy en día, por ser un territorio tan pequeño, ya no se puede vivir de la cacería. Incluso, aunque muchos quieran negarlo, los ríos están contaminados. O sea, en realidad ya no hay peces. Entonces, los cofanes estamos siendo prácticamente amenazados, no solamente los cofanes, sino algunos pueblos indígenas. ¿Y cómo has visto que las comunidades reaccionan ante esta vulneración de sus derechos como comunidades? Bueno, como lo he dicho muchas de las veces, algunas comunidades, algunos miembros de las comunidades se han dejado llevar mucho por el tema del dinero, que creen que es la mejor salida. Digo, porque hay poca información en los territorios, hay poca información de lo que nos puede suceder después vendiendo nuestros territorios a las empresas mineras y a las empresas petroleras. Las empresas mineras contaminan los ríos, las empresas petroleras lo mismo. Siempre hay derrames, y que nos afecta bastante a nosotros, y va a ir a nuestros ríos, ¿no? Todo el derrame. Entonces, con todo eso afecta bastante, y todo eso ellos no han mirado lo que va a suceder después, ¿no? Entonces, ¿tú recomendarías tal vez a la ciudadanía una dosis de información de derechos, por así decirlo, de los derechos de sus comunidades, de la naturaleza, que se supone que esta constitución se supone que respalda, por así decirlo? Claro, yo muchas de las veces, o sea, yo incluso trato de buscar la manera, porque no todos tenemos acceso a mucha información, entonces busco la manera. Hoy en día tenemos internet, siempre trato de capacitarme yo para poder seguir aprendiendo sobre los derechos, incluso para poder ayudar de alguna manera, ¿no? Y como digo, ser del tema ambientalista, ser una persona que no cree en la explotación, es ser una persona excluida de una comunidad.
Siempre será el malo de la película, como digo. El que no quiere que progrese. El que supuestamente no quiere que progrese. Exacto. Bueno, qué interesante esta conversación, súper dura, súper fuerte sobre las cosas que están pasando aquí. Tal vez ahora alejémonos un poquito de las comunidades y más bien a la ciudadanía, a las personas que están más en la ciudad. ¿Cuál sería tu mensaje para que también tengan en cuenta estas cosas que están pasando aquí en la Amazonía? Bueno, a la gente que vive en la ciudad, en realidad creo que muchas de las veces no conocen y no saben que existen comunidades indígenas. Hay vida en la Amazonía, hay vida en la selva. Nosotros vivimos a riberas de los ríos. Por ejemplo, estamos aquí en Lago Agrio y a riberas, aquí en la parte de arriba, lo que es la cabecera del río Aguarico, la mayoría tienen bares, tienen chozas, la gente sale a disfrutar, pero no consideran que hay comunidades indígenas río abajo, ¿no? A riberas. Entonces, botan basura, hemos recibido full basura en las riberas, en los ríos de nuestras comunidades. A la orilla de nuestra comunidad, al frente del puerto, siempre sabe haber basura, bajando botellas. Y entonces, en esa parte, que sean un poquito conscientes, consideren a nosotros que vivimos en las riberas de los ríos. No solo estamos la nacionalidad Cofán, estamos nacionalidad Shuar, Quichuas, Secoyas, Sionas y algunas nacionalidades incluso. Entonces, que consideren eso y Entonces, muchachos turistas, un llamado a la conciencia sobre su basura. Si tiene cositas, si las lleva, lléveselas de vuelta, por favor. Mensaje de las comunidades para ustedes. Por supuesto. Entonces, que para bascanque ni canse pa na enga tuacati y en hueso basura maquinanda y en van a y que canse pa tzins va tesetan inge y hacia enge canse pa. Muchas gracias. Pues aquí seguimos con más Minga y andando entre los Andes nos encontramos en la selva amazónica y con una amiguita. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Catalina. Un gusto, Catalina. Y cuéntanos, ¿de dónde eres tú? De aquí de Ecuador. ¿Y de qué parte en específico? Soy de la parte sierra, pero he vivido casi un poco de mi niñez aquí en la Amazonía. Muy lindo, muy lindo. ¿Te gusta la Amazonía? ¿Qué tal? Sí, porque tiene muchos lugares muy bonitos, más se refleja lo que es la naturaleza, mucha biodiversidad, ya que el país tiene más biodiversidad, es de la Amazonía. ¿Y tú qué opinas sobre esto de conservar la Amazonía, conservar los bosques? ¿Cómo has ido analizando este proceso de la conservación? Primeramente, la conservación es algo de proteger y cuidar nuestra naturaleza. Y es algo que la mayoría de nosotros, bueno, como ecuatorianos y como el mundo entero, deberíamos de aprender y hacerlo. Ya que con la contaminación y todo lo que se viene dando hace muchos años, vamos a perder todos nuestros animalitos, que actualmente algunos ya están en peligro de extinción, como ustedes pueden saber, y también algunas plantas y árboles. Y pues si nosotros nos dedicamos a conservar, a cuidar y a proteger nuestra naturaleza, vamos a tener una más bonita vista de nuestro país. Muy lindo, la naturaleza, los animalitos, ¿no? Y este trip de la conservación, ¿tú cómo le ves? ¿Tiene algo que ver como con tal vez los líderes de las comunidades? ¿Cómo lo han ido afrontando las comunidades de aquí, de la Amazonía? Bueno, primeramente, pues, como usted me dice, los líderes de las comunidades tienen mucho que ver, ya que nosotros, bueno, la mayoría somos jóvenes, y al nosotros enfrentarnos a un público muy extenso, hay veces que no nos escuchan, y al decir más del ambiente, es algo muy que no se escucha actualmente. Y ser líder muy joven tiene muchas consecuencias buenas y malas, ya que algunos lo toman de buena manera y otros de mala. Y si nosotros como jóvenes sabemos utilizarlo de buena manera, podemos obtener un beneficio para nuestra comunidad. Muy interesante esto de cómo puedes hacer que tu liderazgo ayude a tu comunidad, ¿no es cierto? Y en tanto a eso, ¿tú crees que el liderazgo ayuda a la conservación, a los animalitos y a todo esto? Sí, porque ya que tenemos un liderazgo y tenemos una comunidad a nuestro cargo, podemos ayudarlos a que sigan algún paso bueno para nuestra naturaleza. Muy bien, oye, qué interesante. Y tú hablabas de la mega diversidad al inicio. Dentro de este país, ¿qué es lo que más te gusta de toda esta mega diversidad con la que has estado rodeada tú?
Más me gustan lo que son los colores de las plantas, ya que por lo visto aquí tenemos muchos colores diversos, algunos que son mezclas de rosas, flores y muchas más. Más me gusta lo que son las flores, que son el color, y algunos animales que también son un poco extraños, pero a la vez muy dudosos. Qué lindo, ¿no? Entonces te hace reflexionar en todo este ecosistema, las plantitas que vivimos, los animalitos con los que vivimos. ¿Cómo crees que ellos son afectados con este tema de la que, por ejemplo, algunas personas de la ciudad no son tan conscientes de que ellos están aquí? Bueno, pues las aves que pasan por los cielos más se contaminan por el humo de los carros, por el humo de... A veces queman, acá en el pueblo que se dice normalmente, queman lo que es basura. Entonces eso va para el cielo y entonces eso le afecta a las aves. En el piso sería algunos animales que pasan como reptiles, se enriedan o a veces algunos animales se atrancan. Entonces esa aglomeración de basura afecta mucho a la salud y a veces los puede llegar a una muerte. Fuerte, ¿no? Súper fuerte. Y para ir cerrando más o menos el diálogo, ¿cuál sería tu mensaje a todas estas personas que están pensando en la conservación? ¿Cuál sería tu mensaje para que empiecen a accionar? Primeramente, pues que no es importante si eres muy grande o muy pequeño. La edad actualmente no importa. Lo que importa es tu voz y tu mensaje que quieras dar. Lo que importa es tu acción y lo que tú quieras reflejar con tu acción. Y no importa si tienes 15, 16, no. Y lo que importa es cómo tú lo haces con tu comunidad. Escuchamos la fuerza de los jóvenes amigos aquí. Más bien, muchísimas gracias, qué gusto tenerte. Y tal vez para cerrar así, un mensaje a todas las personas de la ciudad que estén un poco perdidas en su ondita de ciudad, en sus carritos, en sus buses. ¿Cuál sería tu mensaje para que estas personas comiencen un poco a ver más allá y a sentir más acá las cosas? Que tengan un poco más de consideración al botar basura. A veces podemos, si estamos en la calle, podemos guardarlo en un bolsillo, en la maleta, y llegar a nuestra casa y botarlo a la basura. Porque uno dice, bueno, boto una basura y más tarde lo recogen. Uno nunca sabe lo que más tarde puede pasar. Y que tomen más conciencia en botar la basura y todo. Conciencia con la basura. Muchas gracias, amigos. Nos despedimos y aquí seguimos con más Minga. Amigos, seguimos con más Minga y aquí andando entre los Andes nos encontramos con un grupo muy curioso. ¿Cómo están, chicos? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está? Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Mi nombre es Gustavo, mi apellido Rosero, mi seña es así. ¿Ya? Aquí estamos conjuntamente con un grupo de jóvenes que nos gusta el tema de lo que es la diversidad, la protección de animales. Yo soy un joven líder de la comunidad de personas sordas, en la cual me he involucrado también desde mucho tiempo atrás, lo que es el tema de la conservación. ¿Cómo? ¿Puede explicar también las experiencias que yo tengo anteriormente con el tema de la conservación? Porque sí ha sido uno, porque a mí me gusta el tema de los animales, el tema de las plantas, de ver cómo hoy en día los seres humanos destruyen la naturaleza. Entonces eso es lo que me motivó a estar aquí. Muchas gracias. Quisiera también que, ya que nos cuentas que tienes toda esta experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que has encontrado con el tema de la conservación siendo líder? Por ejemplo, el tema del liderazgo que hoy en día tengo, el tema más es no destruir lo que es los parques, también ayudar a conservar lo que es los espacios de los parques y también los animales. No hay que ofenderlos ni tampoco marginarlos y tampoco hacer lo que es mal uso de ellos mismos. Eso ha sido lo más conflictivo para ti entonces, el por así decirlo, maltrato de los animales de parte de la sociedad. Sí. Principalmente. La verdad que sí. Lo que he visto, hay unas personas que maltratan. Dentro de Ecuador, por ejemplo, se ven videos de que les hace falta respeto a los animales, porque siempre, a veces animales que los maltratan en la calle, no les dan de comer, a veces los botan, entonces es por ahí que es eso lo que es la concientización que hoy ya tienen. Por ejemplo, hoy en día son lo que ya los animales que están en peligro de extinción, que los monos, las culebras, los lagartos, los caimanes, son animales que ya no existen, entonces es por ahí que esas nos ayudan a nosotros a concientizar y también como jóvenes nosotros estamos involucrados en estos espacios.
Yo me imagino que siendo joven y líder a tan temprana edad, tuviste muchos retos para llegar a donde estás ahora. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu trayectoria en esto? Pues, la verdaderamente, la experiencia, sí la tengo. Por ejemplo, ser líder de nosotros como comunidad de personas sordas es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, por el simple hecho de ser una persona auditiva, entonces hay muchos desafíos que pueden existir. Por ejemplo, el día de hoy nos invitaron a nosotros para que formemos parte de ese equipo, de esas capacitaciones. Y realmente nosotros nos sentimos muy contentos, ya que nosotros como personas sordas no nos dan lo que tanto los espacios de poder uno expresar nuestro sentir y también poder ayudar lo que es el tema de la sociedad. Entonces, hoy en día ya con esas capacitaciones, entonces nosotros nos formamos y nos educamos en lo que es tema de la conservación de los animales, de poder ayudar, de contribuir con nosotros como líderes y así mismo nosotros poder después poder enseñar a la comunidad de personas sordas también lo que hoy día nos enseñaron. Súper, qué interesante, chicos, la verdad. Quisiera que me ayudes, por favor, con un mensaje para las personas que también puedan encontrarse en tu condición con capacidades especiales, no solamente sorderas, sino ceguera y otras cosas, para que les motives a seguir su camino de liderazgo y a cuidar estas cosas tan importantes como son la naturaleza, nuestros animales, nuestros bosques. Pues sí, lo que bueno, el tema de la discapacidad, yo digo, mi mensaje es que aprendamos a cuidar. Nunca podemos maltratar a animales, siempre podemos acogerlos a ellos, porque ellos necesitan nuestra atención, nuestro cuidado. Igual eso es como un niño, igual ellos son como unos niños, nosotros necesitamos de cariño, comprensión, de entenderlos a los animales, porque a veces los animales, así como los perros, también ellos halagan cuando nosotros llegamos, y así mismo nosotros tenemos que protegerlos, cuidarlos. Igualmente eso es nuestra concentración, nosotros como personas sordas también, yo como líder, apoyar a eso, incentivar a esos temas de que es conservación. Igualmente yo, ese es mi consejo que puedo dar a personas sordas. Súper, qué interesante. Y tal vez un último mensaje, más que consejo, mensaje hacia la ciudadanía, para que también les invites a cuidar este espacio que tenemos acá. Pues sí, también podemos ser más a las autoridades también para que sigan incentivando a lo que es a la protección de los animales, la protección del medio ambiente. Eso sería más, concientizar a las autoridades, invitar a ellos que formen parte. También a otro grupo de jóvenes que también necesitan, no tienen mucha experiencia, no tienen mucho conocimiento. Entonces parece que esos talleres, estas capacitaciones nos pueden incentivar. Y obviamente nosotros como jóvenes nos dan una camiseta, es un incentivo. Y también nos ayuda a que otras personas vean nuestro eje o nuestro perfil que estamos teniendo nosotros como jóvenes y así nos pueden involucrarse más. Entonces es muy importante eso, pues igualmente el tema de discapacidad, igual con las personas sordas, ya con discapacidad física, intelectual y todo eso, tenemos que tener igualmente el mínimo respeto hacia las demás personas y también así mismo con los animales también. Es un consejo para la ciudadanía y más que las autoridades que sigan concientizando ese tema de lo que es la preservación de la naturaleza. Muy importante, ¿no? La conservación. Y sobre todo la inacción de las autoridades y cómo ellos deberían apoyarnos cada vez más en este tema. Quisiera preguntarte, tal vez tienes algo tú que quieras compartir, un mensaje, una invitación, hablarnos de tu comunidad o lo que tú quieras. Por ejemplo, para mí me pareció muy bonito así, pero el día de mañana también informarles que vamos a tener ya mañana hacer la siembra de unas plantas aquí lo que es en el río Guarico. Es muy importante el mensaje de las personas que puedan ver, también nos puedan acompañar el día de mañana, ya sea comunidad de personas sordas o personas físicas, nos puedan acompañar el día de mañana. Igualmente para que formen parte, sea, se involucren en esos temas de la juventud. Mañana va a ser a partir de las 8 de la mañana, se va a iniciar ya, vamos a ir con una caminata a ver el lugar donde va a ser y donde vamos a sembrar, para así poder ayudar al medio ambiente porque está tan destruido. Entonces, le doy una invitación para todos que nos puedan acompañar el día de mañana. Súper, muchas gracias. Qué importante, ¿no? El llamado a las autoridades y a la comunidad para que todos se unan en esta que es una lucha común por nuestra casa, la Pachamamita. Por aquí seguimos hablando y muchas gracias. Seguimos con más Minga. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí andando entre los Andes y nos encontramos con una amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yajaira Machoa. Yajaira, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí en el programa. Cuéntame, ¿de qué comunidad eres tú? Bueno, yo soy de la nacionalidad Aicofán, de la comunidad del Milenio Aidureno.
¿Y qué tal? Cuéntame, en tu comunidad, ¿cómo le ven a este tema de la conservación de las especies? Nosotros como COFANES venimos luchando contra por conservar nuestros territorios desde 50 años. Hemos tenido una lucha bastante extensa, en donde nuestros ancestros nos han inculcado que lo más importante y lo primordial como COFANES es el territorio, la naturaleza, la medicina ancestral, los peces de nuestros ríos, los animales que viven dentro de nuestra selva y también los espíritus de nuestros ancestros, los espíritus de valentía que tenemos dentro de nuestros árboles, árboles antiguos de años que son es nuestro cuidar, es nuestro entorno de tenerle a sí mismo para que después en futuro, las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestra conservación. Entonces en estas luchas, en estos años, en estos tiempos que hemos llevado de lucha frente a por conservación, hemos perdido muchas personas, hemos perdido líderes. Nuestro líder, el primer líder, Guillermo Quenamá, él buscó. Nosotros como COFANES anteriormente éramos nómadas, pasábamos de un lugar a otro y siempre nos ubicábamos desde La Bonita, que es desde Lumbaki más arriba, hasta la frontera de Perú. Los COFANES estábamos dispersos en todo el tema de la provincia de Sucumbíos y en otras provincias. Pero al ver que nosotros teníamos que ver un lugar en donde vivir y en donde convivir con nuestras familias, con nuestros hijos, el líder tomó Yajé, que es nuestra cultura, y vio que ese lugar que ahora nosotros vivimos era el lugar adecuado y específico para nosotros vivir y seguir creciendo a futuras generaciones. Entonces, por eso es que nosotros conservamos tanto nuestros territorios. Nosotros vivimos desde hace muchísimos años en esta provincia. Nosotros incluso vivíamos aquí en Lago Agrio, pero ya con la colonización, pues nos fuimos expandiendo y hemos quedado al otro lado del río, en donde ahorita vivimos. Entonces, ya han invadido demasiado nuestro territorio, ya nos han hecho muchísimo daño en nuestros territorios. Y entonces, y que nos sigan presionando por seguir destruyendo nuestra naturaleza, o sea, no es un fin adecuado que nos están haciendo, nos están haciendo un daño. Y eso es lo que no se dan cuenta, que ya nos han retrocedido mucho. Y ahora lo que nosotros queremos es la tranquilidad, vivir en paz, vivir en armonía, pero lo que han hecho es que esta comunidad más tenga miedos que enfrentarse. En últimos años, ya hace un año atrás, asesinaron a un líder por la lucha contra las empresas extractivas, que es la empresa petrolera. Entonces ahora nosotros como jóvenes pues también tenemos que inculcarnos, conocer las realidades, ver las cosmovisiones, escuchar historia de nuestros ancestros para nosotros también valorizar la naturaleza y también inculcar a los demás niños cuál es la importancia de ser COFANES. Entonces, bueno, el idioma no se ha perdido, el idioma lo mantenemos como COFANES, eso sí me aseguro de decirles, que desde pequeños a los bebés siempre les enseñamos a hablar el idioma, Aingae. Entonces ya con eso los niños van creciendo, hablan el idioma, entonces el idioma lo rescatamos el 100%. Y la identidad cultural, pues aunque tengamos el idioma, pues la identidad cultural un poco se ha ido perdiendo, ya no se pone en la ropa. Antiguamente todos se ponían el atuendo que era nuestro, pero ahora en la actualidad no solo son las abuelitas que utilizan los atuendos, pero siempre en los encuentros, eventos que realizamos, invitaciones, siempre nos gusta presentarnos con nuestra identidad cultural. Entonces eso es en el ámbito que hemos llevado como COFAN. Y la problemática más grande que tenemos ahorita en nuestro territorio es la extracción petrolera y también la inseguridad. Porque después del asesinato, la gente empezó a tener mucho miedo, mucha presión de no vivir tranquilos, no dormían tranquilos. Era una incomunidad total porque había niños con miedo. Y nosotros como líderes queríamos salir a algún lado, había niños que decían, no se vayan, les va a pasar algo. Es como que temían que nos pase algo. Pero poco a poco, a pasar de un año, se han ido un poquito ya formándose, ya tranquilizándose un poco, ya conversando en tema de todos estos aspectos que está pasando. Entonces esperamos a futuro también que los niños vayan viendo la armonía de convivir
y de tener un buen vivir en el territorio. Esperamos continuar. Sé que a pesar de todo, la lucha no ha acabado. Tenemos que continuar luchando, defendiendo la conservación, y creo que en cada ámbito que se ha dado como encuentros de jóvenes es importante la conservación, de que entiendan cuál es el punto de la conservación y que entiendan por qué las nacionalidades siempre hablamos de conservación. Siempre ven que la Amazonía es las puertas de salida o la alternativa del Estado ecuatoriano. Y entonces nosotros en especificación decirle, ellos ven más el oro negro que está bajo tierra y nosotros vemos el oro verde que es la conservación. Entonces eso deben de entender. Y además como nacionalidades tenemos nuestros derechos colectivos, que la Constitución nos ampara, pero aún así no nos han respetado y no nos han escuchado la voz de resistencia, porque en los mismos derechos colectivos, en el artículo 51, están especificados los derechos colectivos y también hay derechos internacionales como nacionalidades indígenas, en la cual no nos han respetado, no nos han dado oídos, no nos han escuchado, lo cual nos ha llevado a estas consecuencias en donde ahora estamos viviendo la inseguridad total de nuestro país. Entonces se han llevado mandatos que no se ha llevado a respetar. Y los mismos gobiernos neoliberales son los que no nos han dado apertura y oídos para que nosotros podamos seguir preservando nuestra naturaleza. Son los que más nos llevan a que nosotros tengamos conciencia de conservación y al último son los que dan los permisos para que vengan a explotar o dañen nuestra selva. Y no entienden que en nuestra naturaleza tenemos nuestra farmacia, tenemos nuestra universidad, tenemos nuestro supermercado, tenemos nuestra forma de vivir, tenemos tantas alternativas para nosotros poder continuar viviendo. Por eso siempre enmarco y digo que nosotros somos diversos. Somos diversos en todos los ámbitos, culturales, idiomas, cosmovisiones, tradiciones. O sea, tenemos un mundo bastante hermoso, bastante como ser los recursos más apropiados que tenemos nosotros, y somos ricos en naturaleza, y lo cual eso al Estado ecuatoriano no les conviene. Lo que ven es el beneficio de ellos, seguir dañando, seguir destruyendo y seguir llenando a las grandes empresas. Pero mientras nosotros, como somos somos el punto principal del Estado, vivimos en la pobreza. No hay empleos, no hay medicamentos, no hay estudios seguros, no hay una educación exacta o excelente que se dé en nuestro país. Vivimos en las calles más abandonadas y desde aquí es donde sale el petróleo. Y ahorita, más que todo, aquí mismo se está viendo el tema de minería, de invasión territoriales, pero esperamos pues más adelante tener mejores soluciones y alternativas para nuestras nacionalidades. Entonces, en el ámbito como también dirigente de CONFENIAE, me he embarcado de que los jóvenes deben inculcarse y deben aprender los principios ideológicos de nuestras culturas. Qué fuerte lo que me cuentas, en realidad una historia súper dura, súper de resiliencia, de fuerza, de los pueblos, ¿no? Para concluir, yo quisiera pedirte que si es que dos cositas. La primera, un mensaje para las autoridades, para todas estas personas que tú mismo conoces que no nos están escuchando. Si es que te dieran la oportunidad, ¿tú qué les dirías? Primeramente, irnos a lo humano. Llamaría a la humanidad de que tengan corazón y que nos entiendan y se sensibilicen de lo que estamos hablando y se den cuenta de que no estamos hablando de algo que no tenga alternativas. Tenemos muchas alternativas en nuestros territorios y se pueden hacer muchas cosas sin destruir la selva, sin hacer ningún daño. O sea, que sean conscientes. Hay autoridades que sí son conscientes, pero hay otras que no son conscientes, que lo único que hacen es destruir y dañar. Y lo más terrible de todo esto puede ser que nos discriminen como nacionalidades y no nos valoren, que somos seres humanos. Seamos nacionalidades, seamos de diferentes
ámbitos de nacionalidades, mestizos, podemos ser de diferente diversidad, pero somos seres humanos y eso también deben de entender y deben de ver que estamos compuestos como seres humanos y también tenemos un Estado que debe amparar a las nacionalidades porque somos del mismo Estado, que somos del mismo gobierno, que los gobiernos son de turno, pero somos Estados. Entonces eso es lo que no nos han entendido, pero sí quiero que en el momento o a su momento nos entiendan y nos den valor y se sensibilicen a tantos años de daños que hemos vivido, a tantos daños de discriminaciones que hemos vivido. Hemos vivido en la esclavitud también, hemos sido esclavos de tantas cosas, de todos estos gobiernos neoliberales, pero esperamos que algún futuro se pueda abrir, se pueda ver brillar más que todo y conservar nuestra naturaleza, que nuestros hijos crezcan y digan, o sea, esta es la naturaleza que han defendido nuestros ancestros. Puede ser que en este liderazgo hay muchas cosas que a los líderes hay amenazas, y una de esas personas también fui amenazada como dirigente, porque el hecho de ser sobrina de ese líder y tomar la batuta en la dirigencia de la CONFENIAE y también seguir el proceso de justicia, en busca de justicia, se me ha llevado en temas de amenazas. Entonces creo que esa no es la salida, creo que deben de ir respetando, porque con la muerte no se juega, ni tampoco con los seres humanos, ni tampoco con los líderes. Los líderes estamos para proteger, para velar por nuestros derechos, no más para hacerle daño a nadie, sino con el bien fin de poder seguir gustando y disfrutando de lo que hemos sido como nacionalidades. Entonces, no sé si en este caminar, en estos años que me queden, pues en algún momento en mi comunidad seamos libres de explotación petrolera. Y eso es lo que aspiro, y que ese petróleo que tanto se desespera el gobierno por saquear, quede bajo tierra. Y vivamos y en armonía, más que todo. Todos dependemos que todo esto se lleve de la mejor manera. Y espero también que las autoridades o los representantes o líderes de las nacionalidades entiendan que no estamos en contra de nuestro pueblo, sino estamos en contra de los daños que nos están causando. Súper fuerte, muchas gracias por tu mensaje. Y para terminar, como para darle un poquito de esperanza a estas personas de tu comunidad con este idioma que han tenido, que han logrado rescatar todos estos años, quisiera que nos ayudes por fin tu propio idioma a darnos un mensaje para todos los chicos, los jóvenes y estas nuevas generaciones que están siguiendo. Ya. Afayenguija haño basime, nasondek, dosangandek, dosyondek, pushesondek, y cuenzandek, inge yaya kashiendek, inge mama kashiendek, inge saasite, inge skanye, maneng inge anshenf, y maneng hifa, y miku mangi kansef. Tayupi, tisupa inge kansef achu, ni atisupa mbicho hues petróleo, hues inge mandaño sondek hifachu. Samahanyo ninge inge ati hifa, inge mandaño hechum, inge malsun hechum, inge manga hechum, tuming iya. Y en que hasta es hasta en Hukanima, en Escaña, Hukanima, en Gedeshende Kune, en Gedeshbe de Shende Kune, y tu mingues fangas y hamba, en Gandema, cuirapa canse, chatape. Muchísimas gracias. Así somos Kamashikuna. Ya tu causa, Yukanchi Gaspa, Kunugnina, Suma Guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así somos Kamashikuna. Así somos Kamashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.